Buenos días a todos. Bueno, iniciamos la rueda de prensa del 3 de mayo y lo primero que quiero eh, recordar es que este miércoles es el Día Mundial de la Higiene de Manos. Siempre este tema ha tenido importancia, pero desde luego nunca ha tenido tanta importancia como en estos, en estos momentos. Este año el lema será Segundos que salvan vidas. Lavarse las manos es un acto sencillo y rápido que hay que hacer correctamente, que reduce las infecciones tanto en el ámbito sanitario como en todos los entornos, incluidos nuestras propias casas. Vamos a iniciar también una campaña de concienciación en este ámbito dentro de SACIL, con cartelería en todos nuestros centros, para recordar a todos nuestros profesionales la importancia que tiene este sencillo gesto, el impacto que tiene sobre eh, la salud. Y no solamente, evidentemente, para ellos, sino para transmitirlo a todas las personas a las que atienden. También quiero agradecer muchísimo la labor durante todos estos, estos meses, estas semanas, de los microbiólogos, veterinarios, investigadores y otros profesionales que están en nuestros laboratorios secuenciando las muestras de COVID-19. Es esencial ahora detectar la presencia de variantes. Como la variante india, la brasileña o la sudafricana, para poder controlar su expansión. De la variante india no tenemos ningún caso identificado en Castilla y León. Las variantes de interés para la salud pública son aquellas que son más transmisibles, más virulentas o letales, o que pueden escapar al efecto de los anticuerpos adquiridos tanto por la infección, como es decir, por la infección natural o por la vacunación. La confirmación de estas variantes se realiza mediante secuenciación. Para su detección preliminar y cribado se utilizan diferentes técnicas de PCR. La variante B117, que es la variante británica, continúa siendo claramente predominante en todas las comunidades, incluidas la nuestra. En la semana epidemiológica 15, la última información disponible representaba el 95,2% de las cepas circulantes. A pesar de este predominio, es importante continuar vigilando la prevalencia de la cepa británica, ya que un descenso de su prevalencia podría ser un marcador indirecto de la expansión de otras variantes, como la sudafricana, la B1351, de la cual se han secuenciado al menos dos casos en nuestra comunidad. ambos asociados a un brote en Salamanca con antecedentes en uno de los casos de viaje a un país africano, la, la variante nigeriana, y dos casos de la sudafricana en Valladolid asociado a un viaje a un país africano de una ONG. Todos los casos, todos estos casos están cerrados a día de hoy. O la cepa brasileña, P1, de la cual también se han secuenciado dos casos en Soria relacionados con un brote, pero sin vínculo epidemiológico aparente. En cuanto a la cepa india, presenta dos mutaciones que son relevantes. Se detectó a nivel internacional en octubre, se ha mantenido en porcentajes bajos, hasta un aumento reciente asociado a la actual ola epidémica en la India, si bien el porcentaje de casos secuenciados en la India es muy bajo. Todavía faltan datos para poder establecer su prevalencia y su posible impacto en la transmisión de la infección. Detectada también fuera de la India, especialmente en el Reino Unido, por los vínculos culturales que existen entre ambos países. En España se han detectado varios casos: tres tripulantes del barco Prometheus Leader que está eh, confinado en el puerto de Vigo y una persona que asistió a un máster internacional celebrado en la Comunidad de Madrid, que es el primer caso de esta variante del coronavirus y está en la Comunidad Autónoma de Extremadura. En Castilla y León no tenemos conocimiento a día de hoy de ningún caso de variante India. En conclusión, la variante india, la B1-617.1, tiene mutaciones que podrían conferirle simultáneamente mayor infectividad y un escape inmunológico frente a la inmunidad adquirida de forma natural o por vacunación. Los datos de los que se dispone son escasos, pero la Organización Mundial de la Salud parece respaldar la mayor transmisibilidad. No obstante, datos preliminares sugieren que no se trataría de una variante de escape. inmunológico al menos no completa. En cualquier caso, tenemos que recordar, tenemos que recordar claramente que las medidas de prevención, mascarilla, distancia interpersonal, higiene de manos, ventilación son eficaces para todas las variantes. En relación a la situación epidemiológica general del país, señalar que España el pasado viernes mostraba una incidencia acumulada a 14 días de 229,20 casos por 100.000 habitantes. Comunidades como el País Vasco, con 517, Madrid, 384, o Navarra, 342, tienen las incidencias acumuladas a 14 días más altas. En España, Castilla y León, con una tasa de 194,45 por 100.000 habitantes, es la duodécima comunidad en incidencia a 14 días y con 90,57 por 100.000 habitantes es la undécima en incidencia acumulada a 7 días. Nos encontramos entre las 11 comunidades que están por debajo de la media. Y esto es evidente que se debe a varios factores. Se debe a la colaboración ciudadana, se, le, se debe a la colaboración social y, eh, y, al, y al inmenso trabajo que desde el sistema sanitario también se está realizando. Las medidas sanitarias engloban las medidas eh, generales de protección, que esos son medidas que eh, aplicamos cada uno de nosotros, que tienen que ver con la 6M tantas veces repetida en estas ruedas de prensa, como son el lavado de manos, el metro y medio, la mascarilla, maximizar la ventilación, minimizar el contacto social y me quedo en casa si tengo síntomas, he sido contacto estrecho o espero el resultado de una prueba diagnóstica de infección activa, PCR o antígeno de segunda generación. También los cribados asistenciales y selectivos y, fundamentalmente, la vacunación. Imprescindible para contener esta pandemia eh, han sido, eh, es la vacunación, pero, desde luego, hasta que esta vacunación sea mucho más masiva, las medidas sanitarias eh, son importantes, pero también las medidas no sanitarias, como el toque de queda, la perimetración, los aforos y medidas más limitativas de estancia en sitios cerrados, retirando la mascarilla en ámbitos donde en, ese, en esas zonas hay elevada incidencia, han sido validados en múltiples estudios científicos. Nuestra comunidad ha aplicado menores restricciones que en otras comunidades. No hemos cerrado el, comercio, el pequeño comercio, ni las peluquerías, ni los colegios, ni las universidades. No hemos aplicado restricciones a los lugares de trabajo ni hemos limitado con carácter general la actividad profesional no esencial. Las medidas más restrictivas de limitación horaria de la actividad no esencial, cierre total de la hostelería, cierre de la cultura, ocio y, y espectáculos, nunca han tenido un carácter general y ámbito autonómico, sino que se han ido adaptando y adoptando como medidas excepcionalísimas y limitadas a municipios en los que se estaba produciendo una incidencia acumulada muy alta. A diferencia de otras comunidades, los cierres perimetrales de municipios y provincias han sido excepcionales y se han conseguido, con todas estas medidas, hemos conseguido mantenernos por debajo de la media. Con lo cual, sí eh, vamos yendo hacia una recomendación de uno de nuestros expertos, Rafael Bengoa, que eh, decía eh, la importancia que tenía detectar un 20% de medidas que fuera capaz de controlar el 80% del, eh, de la infección. En relación a la incidencia semanal, la semana epidemiológica que finalizó ayer ha arrojado una tasa de 88,9 casos por 100.000 habitantes, inferior a las dos semanas anteriores. Parece que el techo de esta cuarta ola se situó en 110,2 en la semana 5 de abril. Sin embargo, como vemos que no termina de darse un descenso muy significativo de casos y, por lo tanto, yo creo que tenemos que mantener todos nosotros la. Alerta. No estamos todavía en una situación epidemiológica de tranquilidad porque eh, puede remontar en cualquier momento. Las tasas de incidencia y contagio en nuestra comunidad a día de hoy indican que estamos en riesgo alto a nivel global con una incidencia acumulada de 183,93 por 100.000 habitantes por provincias. Tenemos riesgo muy alto en Segovia, 284,73, y Burgos, 309,24. Ambos están bajando, y muy especialmente Segovia. En riesgo alto, Soria, 161, Salamanca, 162, Palencia, 152, Valladolid, 162, y León, 156. En riesgo medio, Zamora, con 109, y Ávila, 128. Hoy declaramos 150 casos nuevos, de los cuales 138 son de las 24 horas anteriores. En la siguiente diapositiva vemos un indicador que seguimos con frecuencia como un indicador que nos detecta la situación y eh, que son las RT, que a nivel autonómico en estos momentos está en 0,94, es decir, está por debajo de 1. Ávila y Soria están en 1,05 y Burgos en 1,01. El más bajo en este momento es Valladolid, que está en 0,84. A nivel de municipios seguimos observando... Como la situación general no es comparable a las olas anteriores, pero detectamos municipios con altas incidencias, como eh, la ciudad de Burgos, con 379,21, con Segovia, 336, con 336,17. Y por el otro lado, también tenemos municipios que tienen eh, incidencias muy bajas, más bajas, como por ejemplo la de Arroyo de la Encomienda, que está en 48,69. También eh, más bajas están eh, Zamora, con 83,52, y eh, Ávila, con 94,23. Con el objeto de ser lo más preventivo posible en las medidas no sanitarias en el control de la expansión del virus, estamos actuando sobre municipios en los que detectamos un aumento de incidencia acumulada o un aumento de casos. Como cada lunes, y tras monitorizar diariamente la evolución epidemiológica de los municipios de la comunidad, se modifica el listado de, de, de municipios que tienen medidas adicionales que conllevan el cierre del interior de la hostelería y la restauración, así como el cierre de casas de juego y apuestas. Estos datos se llevan al Consejo de Gobierno, que en su Consejo Extraordinario del lunes lo valora y lo aprueba. Las medidas que se aplicarán a partir de mañana han sido aprobadas hoy por acuerdo del Consejo de Gobierno Extraordinario. De este modo, se aplicarán cierre del interior de la hostelería y restauración, así como caja, casas de juego y apuestas a los municipios de León, que tiene una incidencia acumulada de 159,63, Medina del Campo, 245, Valverde de la Virgen, 190, Iscar, 173, Villamayor, 153, La Cisterniga, 189. ¿Saldrían los municipios de Valladolid? 146, Salamanca 139, Ponferrada 143, Béjar 135, Arevalo 100,5, Briviesca 76. Almazán está por debajo de 150, pero solo lleva una semana y mantenemos por seguridad las dos semanas. De los municipios de más de 2.000 habitantes no entra ninguno nuevo y saldrían Olmedo y Cervera de Pisuerga. Pero yo aquí sí que quiero hacer una. Yo quiero hacer una recomendación, y es que tanto. Los municipios que entran, como los que se mantienen, como los que salen o como otros que están muy cerca de cumplir los criterios, por favor, eh, sean muy prudentes. Entrar en el grupo eh, se puede entrar en la próxima semana, pero se tiene en todos estos eh, municipios se tienen que extremar las medidas de prevención y de protección. Hay que ser muy cuidadosos, tanto si estamos intentando disminuir la incidencia acumulada, como si acabamos de salir de ella o estamos muy cerca de esas, de esas incidencias. Porque incidencias de 150, que nos parece ahora que pueden ser incidencias bajas, siguen siendo incidencias tres veces más altas que las que se recomiendan como punto de corte de incidencia y algunos incluso más bajas. Es decir, que eh, se recomienda los 50 por 100.000 habitantes y algunos organismos hasta 25 por 100.000 habitantes. Es decir, todavía está circulando mucho el coronavirus y la presencia de otras variantes es algo que eh, nos obliga a extremar lo más posible todas las medidas de eh, protección. Es importante en relación a los brotes ver que los brotes ahora mismo, los más importantes, se producen en el medio intrafamiliar con un 39,5% y cada brote se vincula a 3,6%, pero vemos que los brotes mixtos, es decir, los que se producen dentro de la familia, pero también fuera, en otros entornos sociales, suponen el 49,15% y cada brote de ellos se vincula a 6,7 eh, casos por brote. Por eso es muy importante eh, solicitar a todos los ciudadanos que tengan en cuenta las limitaciones existentes para las reuniones intrafamiliares, que seamos muy cuidadosos dentro de nuestros núcleos familiares, que aunque entremos en una casa y sean eh, las personas más cercanas y si no son nuestros convivientes habituales, hay riesgo de eh, contagio. Por lo tanto, hago un llamamiento a todas las familias para que sean muy cuidadosos en el ámbito familiar. Y en el ámbito eh, fuera de la, de la familia, eh, solicito a alcaldes, empresarios, que mantengan un estricto control de los aforos y medidas de prevención. En sus eh, establecimientos por eh, la presencia de eh, los denominados brotes mixtos. En cuanto a la situación hospitalaria, decir que en estos momentos tenemos. 485 pacientes COVID que están ingresados en nuestros hospitales, 350 están en planta y 135 están en nuestras unidades de críticos. Vemos como la tendencia de ingresos tanto en planta como en críticos posee cierta contención con ligeras subidas y bajadas según avanzan los días, pero sin ninguna subida, al menos hasta ahora, que hayamos detectado como subida drástica. La edad media de los ingresos ha ido variando ligeramente desde el inicio de la pandemia, situándose una media total de 73,3 años desde el inicio de la pandemia, con una estancia media de 10 días en planta. En estos momentos, la edad media de los ingresados en planta es de 65,1 años, con un rango desde los 25 a los 102 años. En estos momentos, la edad media de los pacientes hospitalizados en las camas de críticos de la comunidad es de 64 años, con un rango entre 24 y 84 años y una estancia acumulada de 30,7 días de media. En las últimas 24 horas eh, han fallecido en nuestros hospitales tres personas. Mandamos nuestro cariño y apoyo a familiares y amigos de los, fa de los fallecidos. Por eso es tan importante que controlemos la incidencia. La incidencia se traduce en ingresos, se traduce en ingresos de UCI y se traduce en fallecimientos. Y por lo tanto todos tenemos un reto para intentar controlar esta, la aparición de los nuevos casos de coronavirus. En relación al avance de la campaña de vacunación, hay que señalar que a día de hoy hemos vacunado a 1.117.078 dosis administradas y 349.030 personas tienen la pauta completa de vacunación. En población diana, con una dosis, tenemos a 776.422. En estas próximas semanas vamos a centrarnos en avanzar en las segundas dosis y desde el Ministerio se, no, se nos ha comunicado que las previsiones iniciales de dosis de Pfizer que íbamos a recibir van a ser menos de las esperadas, 105.300. La semana pasada tuvimos 136.890. En conjunto, la semana pasada recibimos 240.990 eh, dosis de vacunas y esta semana recibiremos unas 120.000. Para nosotros esto sigue siendo. Eh, altamente preocupante porque eh, complejiza mucho la, la planificación. La llegada de las vacunas sigue siendo nuestro principal cuello de, de botella. En estos momentos lo cierto es que se va avanzando bien. Tenemos el 37,1% de la población diana de Castilla y León ya cubiertos con una dosis. Con el 17, eh, perdón, el 16,7% tienen ya las dos dosis administradas y lo importante es que ya la cobertura en mayores de 60 años va eh, progresando mucho. El 94,7% de mayores de 90 años tiene una dosis puesta y el 93% tienen la vacunación completa a las personas entre 80 y 89, el 95,3 tiene una dosis y el 87,5 ya está vacunado al completo. En las personas entre 70 y 79 años, el 94,5 ya tiene la primera dosis y el 18,6 está vacunado al completo. Y ya tenemos entre la población de 60 a 69 años el, 50, el 53% con una dosis. Es decir que yo creo que vamos avanzando a muy buen paso en la cobertura de la población, sobre todo en esa población que tiene una mayor mortalidad por COVID, aquellas eh, personas por encima de los 60 años. El objetivo es seguir avanzando para cubrir a todo el mundo. La semana pasada, en el Consejo Interterritorial, se nos trasladó que a finales de junio quizá podamos disponer de una nueva vacuna en el mercado, eh, Curevac. Que vendría a reforzar las ya existentes y agilizar la campaña de vacunación. En cuanto a la compra de la vacuna Sputnik V por la Unión Europea, se nos comentó que por el momento la EMA no ha podido visitar las instalaciones donde se produce esta vacuna y hasta que no se supervise el sistema de fabricación no se podrá iniciar los trámites para su comercialización en Europa. También se había encomendado a la ponencia de vacunas de la Comisión de Salud Pública tomar una decisión sobre las segundas dosis de AstraZeneca en base a las recomendaciones de la EMA. El pasado viernes, tras la reunión de la Comisión de Salud Pública del Ministerio, se determinó que se ampliaría la segunda dosis de AstraZeneca hasta las 16 semanas. De esta forma, el estudio de Convivac sobre efectividad que tiene en marcha el Ministerio de Sanidad, junto al Instituto Carlos III, habrá arrojado ya resultados y se podrá tomar una decisión. En estos momentos, nuestra comunidad se encuentra en riesgo elevado, por lo que debemos extremar las medidas de prevención y protección, más aún en los municipios que comienzan con medidas especiales a partir de mañana, tal y como he dicho antes. No debemos bajar la guardia, más ahora. Más ahora que estamos mejorando las tasas de vacunación. Estamos en un momento de cruce en el que es importante eh, intentar no cometer errores y seguir con la misma tónica, vacunando mucho y controlando mucho todas las medidas eh, que sabemos que limitan la movilidad, que limitan eh, el, el riesgo de contacto social, pero es evidente que esto nos permite contenerlos en cifras que eh, tienen su impacto sobre eh, fallecimientos y sobre ingresos. Debemos ser pacientes. Es evidente que estamos ya todos muy cansados, pero es evidente que tenemos que ser pacientes, que ya vamos acercándonos a, al objetivo que queremos de tener el, el control de esta, de esta pandemia, pero tenemos que seguir manteniendo el respeto de las medidas de prevención y protección que, unidas a la detección precoz de los casos y, sobre todo, a la mayor cobertura eh, poblacional de las vacunas, es lo que nos va a permitir incidir en esos aspectos tan Importantes. Informar una vez más que el portal está a disposición de todo aquel que quiera consultar cualquier información sanitaria sobre el impacto de la pandemia actualizada diariamente. Queremos agradecer una vez más las valoraciones positivas del portal y los reconocimientos nacionales a su rigor y calidad que diferentes organismos han venido haciendo en estos últimos, en estos últimos meses, el más reciente el pasado jueves, la distinción del Grupo Mediforum en sus premios Salud Digital 2021. En el apartado Iniciativa Tecnológica COVID-19 por el proyecto Transparencia y Datos Abiertos, una oportunidad única para proteger la salud. Es un honor que el portal corporativo de Castilla y León se haya convertido en una referencia a nivel nacional en materia de información sobre COVID-19, con más de cuatro millones de usuarios nuevos desde su creación el 16 de marzo del año pasado y con cerca de 44 millones de páginas consultadas. Quiero seguir, por otra parte, como no puede ser de otra manera, animando a todos los ciudadanos a vacunarse. Es la mejor herramienta que tenemos para frenar la pandemia. Vacunarnos no solamente nos protege a nosotros, sino a nuestro entorno. No tenemos que eh, no vacunarnos cuando se nos llama y para eh, proceder a la inoculación es muy importante estamos todavía en una situación de riesgo y no debemos de esperar debemos de aprovechar todas las ocasiones y quiero repetir que las vacunas que están aprobadas son seguras y son efectivas y por lo tanto es importante que nos vacunemos cuando recibimos el llamamiento. Las cifras de contagio, como decía, siguen siendo muy elevadas y, por lo tanto, debemos de, eh, admitir y, y, y adquirir la mejor protección para el COVID-19 que, re, que representan estas vacunas. Cualquier, cualquier efecto secundario de la vacuna no es comparable ni de muy lejos a los efectos secundarios que produce el coronavirus. Por lo tanto, es muy importante que nos vacunemos. Recordar, para acabar, las seis semanas que siempre eh, intento recordar con ustedes, porque siguen siendo la clave importante, además de acudir a los llamamientos de las vacunas, que son el metro y medio el lavado de manos, la mascarilla, la máxima eh, ventilación posible, el mínimo contacto social y si eh, tengo síntomas o soy contacto o estoy esperando una prueba diagnóstica, me quedo en casa. Muchísimas gracias por su atención y quedo a su disposición para las preguntas que me quieran formular. Buenos días. Okay. Eh, quería, dos aclaraciones. Por un lado, el tema de Olmedo, ¿por qué sale hoy? Si no recuerdo mal y no hemos mirado mal, estaban a 152 casos, por ver exactamente qué es lo que ha pasado ahí. Y luego, las vacunaciones entre 66 y 69 años, ¿qué, qué vacunas estaban, se estaban poniendo? Y luego, ya como preguntas, ¿qué es lo que está pasando para que la incidencia siga estancada y no baje a una velocidad pues comparable con el ritmo que se está adoptando en la, en la vacunación, que es lo que está ahí ocurriendo. Y en cuanto a las especialidades, el, ¿cuáles son? Ah. La tercera era, ¿qué pasa? O sea, la primera era Olmedo, la segunda eran las vacunas que se están poniendo, la tercera, eh, el por qué no está bajando a un mayor ritmo la incidencia teniendo en cuenta las vacunas, y la última sería, eh, en materia de atención de atención sanitaria y las especialidades, ¿cuáles son las que más demoras está teniendo? Es verdad que en, en la atención quirúrgica se está alcanzando, ya me parece que es el ochenta y pico por ciento, ver en la atención de especialidades por donde más o menos están los retrasos y donde se va mejor. Gracias. Bueno, en relación a Olmedo, vamos a ver. Que compruebo los. Los casos eh, Olmedo pertenece al, grupo de los, eh, pertenece al grupo de las poblaciones más pequeñas. En las poblaciones que son más pequeñas, la incidencia que nosotros utilizamos no es la incidencia a 14 días, porque tú en un pueblo pequeñito, no como Olmedo, pero en un pueblo más pequeño, tienes dos casos y puedes disparar la incidencia acumulada. Entonces, los, eh, los eh, puntos de corte son mayores y ahí lo que se hace es más el seguimiento del número de casos que se han producido y eh, la tendencia al de entonces, si de esos tres elementos eh, se cumplen, es cuando se decide sacar. No se puede aplicar 150 por, por 100.000 habitantes a poblaciones pequeñas porque entonces tendríamos a toda la comunidad cerrada y además no sería justo porque sería en relación a pocos, a muy pocos casos. Entonces, la aplicación es, es en poblaciones más, más grandes. Eh, ¿Por qué sigue habiendo incidencia? Pues porque son los dos elementos, porque, eh, como he dicho antes, hay un momento de cruce claro. Estamos vacunando, pero no hemos llegado a ese 70% de vacunación poblacional que nos garantiza el cortar eh, la, las cadenas de transmisión. Y, por otra parte, pues seguimos teniendo contacto social, seguimos moviéndonos. Entonces, cuando se produce ese cruce entre esas dos situaciones, hacen que eh, bueno, pues, eh, estemos estables. Pero lo cierto es que, por otra parte, también eh, tenemos una comunidad autónoma por el norte, que son País Vasco y antes también Navarra, y por el sur, que es Madrid, que están con incidencias acumuladas también más altas que nosotros. Y, y las infecciones son vasos comunicantes. Es decir, que por mucho que esté perimetrada la comunidad sigue habiendo eh, movilidad, ya sea porque trabajas o ya sea por, por razones por otras razones que están, que están permitidas. Por lo tanto, eh, esto lo único que nos, que nos indica es que se están poniendo, yo creo que de manera correcta las eh, de manera correcta se están poniendo las las medidas, pero eh, que controlarlo del todo pues es, es, es complicado y yo creo que eso es lo que explica. Pero también, una vez dicho esto, lo que yo quiero eh, también decir es que eh, es evidente que, que estamos entre las 11, que estamos por debajo de la media y nos mantenemos así. Entonces, yo quiero cruzar los dedos, tocar madera que aquí no hay, pero, pero deseo eh, firmemente que nos quedemos en esas. En esa, en esa situación. Eh, La demora de las especialidades, me preguntaba también. A ver, que los sacamos. Me decía que cuáles son las que van mejor y cuáles son las que van peor. Esto lo tengo que consultar. Es decir, es, es evidente que hemos tenido. hemos tenido. Eh, Hemos tenido un impacto de, de todas las especialidades en general. Creo que oftalmología y traumatología son las que tienen eh, listas de espera eh, mayores. Eh, en pruebas diagnósticas en general no hay, ha habido algunas algunas pruebas diagnósticas que se han visto eh, que se han visto tocadas, pero también hay que, hay que decir que ahora mismo, a pesar de estar en situación de pandemia, tenemos más del 90% de la actividad quirúrgica mantenida y recuperada. Eh, que por otra parte tenemos el, el 100% de la actividad de, de, de consultas externas y casi de, de pruebas diagnósticas mantenidas, pero las listas de espera lo que nos están haciendo es hacer eh, de alguna manera proyectos de, de apoyo a estas, a estas especialidades para intentar en el plan de, de optimización eh, que estamos eh, poniendo en marcha, eh, intentar ver qué podemos hacer y cuáles son las medidas. Entonces, entonces, estamos trabajando de manera muy intensa desde desde la dirección general de planificación y también asesorados por los por los clínicos para intentar eh, aportar las mejores soluciones y acortar eh, y acortar las listas de espera si las comparamos no con el 2017 como se hace en algunos casos sino con el 2019 pues sí que vemos que ha habido eh, un, un empeoramiento pero también como no puede ser de otra manera eh, con la pandemia por lo tanto aquí lo importante es poner en marcha eh, las medidas de de, y todos los planes que tenemos para intentar eh, minimizar lo más posible este, este tema. Hemos incrementado en los últimos tiempos la, las pruebas diagnósticas en un 30%. Eh, tienen que darse cuenta que, por ejemplo, el COVID eh, bueno, precisa muchas pruebas eh, radiológicas y muchas pruebas diagnósticas y esto eh, hace que, que, bueno, pues que, que existe el impacto claro en este, en este tema. Yo quería preguntarle si Castilla y León es la única comunidad que está, aplique, que está aplicando este criterio de, 150, de cerrar la hostelería cuando se registran 150 casos por cada 100.000 habitantes. Y si es así, si después del, del fin del estado de alarma, el próximo 9 de mayo, si consideran que, que va a ser efectivo, ya que eh, va a permanecer el interior de los establecimientos cerrados, pero no va a haber toque de queda y no va a haber ninguna otra medida. No sé si nos puede explicar un poco todo esto. Bueno, eh, los 150 no es un criterio que hayamos puesto nosotros, sino que es un criterio que forma parte del semáforo. Entonces, nosotros lo hemos utilizado porque uno de los consejos que nos daban expertos y técnicos en la materia es que teníamos que ser más preventivos. Y en aquellos países en los que han sido más preventivos han conseguido una mayor contención. Por lo tanto, el 150 a nosotros nos parece que es efectivo. Pero efectivamente, eh, yo creo que eh, no hay una sola medida que, pueda, que es la responsable de que sigamos contener eh, con eh, el contagio. Hay varias medidas y entre ellas evidentemente el toque de queda, entre ellas evidentemente la perimetración. Por eso nosotros desde, desde el inicio y yo de manera reiterada en todos y cada uno de los consejos interterritoriales he pedido una ley de pandemias, una ley de salud pública que nos permitiera en el caso de que eh, siguiéramos en una situación epidemiológica y sanitaria compleja que seguimos en ella, pues que hubiera las medidas que nos permitieran eh, poder seguir adelante y lo que está claro es que las medidas que han sido eh, que, que tienen mayor evidencia a nivel internacional y que tienen mayor reflejo pues tienen que ver con el toque de queda tienen que ver con los aforos, tienen que ver con, con las perimetraciones sobre todo de entornos en los que no hay la misma la misma incidencia acumulada y entornos grandes pero sobre todo toque de queda eh, son, son importantes y se han puesto en todos los países entonces a nosotros nos preocupa mucho el, el que qué puede pasar ahora mismo si se, si se cierra. Es evidente lo que ha pasado en el País Vasco. Hace poco yo escuchaba a Rafael Bengoa que decía que, eh, bueno, que en el País Vasco se habían puesto medidas de restricción en la restauración, que el Tribunal Superior de Justicia lo había, lo había desestimado y ahora mismo pues, el País Vasco está en más de 500 por 100.000 habitantes. Es decir, que hay medidas que evidentemente eh, parece que son efectivas y que yo creo que son las que tenemos ahora, más las que vamos aplicando eh, yo creo que, que en Castilla y León. ¿Qué va a pasar después? Pues espero que haya una solución en breve y no nos quedemos desprotegidos, porque desde luego no estamos en situación ni sanitaria ni epidemiológica para pensar que podemos no tener medidas, medidas para contener eh, la epidemia. o sea, mantener este criterio que, que se está aplicando en Castilla y León si desaparecen el resto de medidas. O sea, Hombre, ustedes a partir a... del 9 van a seguir manteniendo el criterio que se aprobó en el Consejo Interterritorial de cerrar el interior. Vamos a ver, el Consejo Interterritorial eh, mantiene ese criterio y por lo tanto nosotros lo, lo vamos a seguir manteniendo. Lo que, está, lo que es evidente es que yo creo que sigue teniendo, eh, teniendo necesidad de que haya un paquete de medidas, pero eso no quiere decir que si me quitan dos medidas y tengo una tercera, quite también. En la tercera, porque entonces ya sí que, sí que las cosas no van bien. Es decir, que, que lo fundamental es que aquellas medidas que eh, demuestran que son eficaces las sigamos manteniendo. Un poco... Ay, que me quede claro, la idea de la Junta es si se puede eh, mantener este cierre de la hostelería, cierre de casas de apuestas en función a esa incidencia acumulada. Eso por un lado. Vamos por a ver, eh, lo que tenemos claro es que nosotros nos adherimos al semáforo. El semáforo está publicado y lo que hacemos es seguir eh, adheriéndonos al semáforo. Pero el semáforo básicamente lo que habla es de esos cierres y habla de, de aforos, pero no habla de más cosas. Y lo que nosotros queremos es esas medidas que forman parte de la contención de una, de una pandemia, que es un tema de salud pública, que es un tema que tiene que ser nacional, haya, una, eh, haya, haya algo que venga. Desde eh, la, los, los que tienen la responsabilidad de la coordinación dentro de España y que es el Ministerio de Sanidad y el Gobierno. Otra, tenía otras dos cuestiones en cuanto a la variante india. Ha hablado que no hay casos todavía en Castilla y León. Hemos conocido a los tres del barco. Ayer se conocía también uno en Extremadura de un estudiante que estaba cursando un máster. En Madrid. No sé si tienen constancia de algún estudiante de Castilla y León que estudiara este máster allí en Madrid. Si preocupa, por un lado, esto de la variante india y, por otro, en cuanto a la vacunación. Sé que depende de las vacunas que lleguen, pero no sé si desde la Junta hay un calendario fijado para saber cuándo puede estar el 100% de la población inmunizada. De, menor, bueno, de los nacidos antes de 1960 y si todavía se cree que es posible llegar a junio, julio, agosto como muy tarde para inmunizar a ese 70% de la población. Bueno, vamos a ver, eh, yo creo que esto lo he contado cuando he hablado del tema de la variante India ahora mismo no tenemos ninguna constancia que haya en Castilla y León ni que eh, haya nadie que esté en seguimiento epidemiológico de, de Castilla y León, es decir eh, no, no se nos ha comunicado que nadie estuviera en ese en ese curso, porque cuando tú haces el seguimiento epidemiológico lo haces a la persona y a los contactos que ha podido tener esa persona. En cuanto a la, a la variante India, pues nos preocupa nos preocupa por, por el impacto que, que tiene y y hombre, yo creo que tenemos una red muy importante para, eh, con todas las variantes que hemos visto, lo hemos podido tamponar y no se ha extendido y esperamos que esto suceda, suceda igual y sobre todo lo que nos interesa con la variante I, India es que eh, nuestros científicos nos, nos digan eh, si hay más transmisibilidad, es decir, parece que en la India, en la India pues, está claro, también parece que está claro en relación a una serie de, de aglomeraciones muy importantes que han tenido, pero nosotros necesitamos tres respuestas, que es Valorar si hay más transmisibilidad, valorar si esto genera más letalidad y valorar si nos disminuye eh, la, la capacidad que tienen las vacunas de eh, poder poderlo contener. Entonces, yo lo que les comentaba es, antes es que eh, parece que la OMS nos dice que sí que puede haber más transmisibilidad, pero que no está claro que pueda eh, bloquear toda la inmunidad, eh, de, tanto la adquirida como, como la que tienes natural para haber tenido la enfermedad. Pero, como digo esto es a día de hoy y ustedes saben como yo que esto es absolutamente cambiante y que a lo mejor hoy estamos diciendo esto y dentro de una semana pues van avanzando las informaciones y a lo mejor no va por ese por ese lado, pero a día de hoy la información que tenemos es esta. Sobre el calendario de vacunación. Bueno, pues a mí me gustaría que en el mes de junio, finales de la segunda quincena, pues tener eh, ya vacunados a, la, a los mayores de 60 años, que son los que tienen mayor eh, riesgo de, de, de mortalidad, es decir, eh, vemos que que aquellas personas que son mayores a medida que van cumpliendo años las posibilidades de morir si tienes eh, coronavirus cada vez son más altas. Entonces, a mí eh, tener eh, ya muy cubiertos a toda esta, esta población es algo que, que tranquiliza, pero también es verdad que eh, bueno, eh, nos garantizan desde el Ministerio que el calendario se va, se va a conseguir, que a primeros de agosto vamos a poder tener ese 70% de personas vacunadas. Pero evidentemente pues, las fluctuaciones de la llegada de vacunas eh, nos complejizan mucho la planificación de la vacuna y nos, y, y nos preocupan. Pero bueno, yo espero que, que vayan llegando y que podamos cumplir con los objetivos que tenemos. Buenos días. Me Buenos gustaría días. preguntarle entonces, ¿el lunes el interior de la hostelería en las localidades que aún tengan 150 casos permanecerá cerrado? Eso por un lado. Y por otro, usted nos dijo la semana pasada que los servicios jurídicos tenían ya sobre, las mesas alguna, sobre la mesa algunas posibles medidas. Nos incide hoy en la importancia del. Si no hay Consejo de Gobierno, no les voy a contar, porque ahora mismo está en estudio y en debate. Pero si sí nos puede decir, entonces, el tema del cierre de la hostelería eh, seguirá como hasta ahora, pese a que decaiga el estado de alarma. Eso sí que sigue así. Vamos a ver, lo que sigue así es nuestra aplicación del semáforo, y en el semáforo esto se contempla. Entonces, eh, si además de eso hay más cosas, pues tenemos que esperar un poco a ver qué dice el Gobierno, a ver qué dice el Ministerio de Sanidad y eh, valorar todos los estudios eh, jurídicos que se están haciendo y tomar la decisión el jueves que viene en el Consejo de Gobierno. No sé si todavía confía en que haya una prórroga del estado de esta alarma por parte del gobierno, si habla con otras comunidades, qué sensación tiene, porque han sido varias las que lo han pedido. Eh, luego, ¿qué pasa con estos pequeños municipios que están 14 días dentro, eh, luego vuelven a salir, vuelven a entrar la hostelería, la reticencia que puede provocar en, en, en los ciudadanos y en los propios hosteleros? Y qué le parece el retraso, personalmente, el retraso de, de la segunda dosis de AstraZeneca, porque algún experto de la comunidad no, no lo ha comprendido muy bien. Gracias. Bueno, eh, vamos a ver. En, en relación a la prórroga del, del estado de alarma, pues eh, está siendo pedido de manera, yo creo que muy intensa por el País Vasco, por la situación en la que en la que están. Yo creo que eh, si se prolonga, no se tiene que prolongar para una sola comunidad, sino que si se toma la decisión tiene que ser aplicable para todos, porque eh, esto es muy contagioso. Eh, el que tengamos eh, diferentes incidencias acumuladas a mí no me tranquiliza nada. Si estuviéramos todos en la media, pues habría más, eh, más tranquilidad, pero lo cierto es que eh, tener incidencias acumuladas muy altas en, en un sitio pues es algo preocupante. Pero no sé qué es lo que harán, o sea, no, no sé si, eh, qué se va a hacer. Lo que sí que me consta es que eh, a nosotros nos parece importante eh, seguir tomando medidas en tanto cuanto tengamos los datos que, que tenemos. ¿Qué opino de 14 días dentro y fuera? Pues que cuando uno sigue esto, los datos y y tiene unos criterios eh, objetivos para intentar decidir quién está dentro y quién está y quién está fuera pues los tiene los tiene que cumplir por eso eh, cuando he hecho la primera parte de, de mi intervención he pedido encarecidamente a aquellos que salen que sean extremadamente cautelosos y que intenten de alguna manera vigilar lo más posible los aforos la movilidad porque evidentemente pues ahí hay, hay riesgo de poder entrar y esto no es bueno para, eh, para nadie ni para el los lugares, ni para los empresarios, ni para nadie. Entonces, es muy importante que todos y cada uno de nosotros, cada uno en nuestra responsabilidad, intentemos aplicar las medidas. ¿En cuanto a qué opino del retraso de la segunda dosis de AstraZeneca? Eh, bueno, he de decir que a mí me sorprendió porque eh, la ponencia de vacunas habían eh, decidido que, eh, y ellos eh, elevaron esa propuesta a la Comisión de, de Salud Pública, que era eh, seguir manteniendo la segunda dosis en tiempo y forma las 12 semanas con AstraZeneca. Pero eh, en la Comisión de Salud Pública nosotros mantuvimos lo que decía la ponencia de vacunas, es decir, en la ponencia de vacunas son nuestros técnicos y nuestros expertos los que eh, se estudian el tema eh, muy de muy muy de cerca y que tienen también en cuenta lo que dice la EMA, pues lo que ellos proponían era, era esto, y era la posición que nosotros llevábamos en la Comisión de Salud Pública, pero sin embargo, eh, en la votación, pues se decidió hacer, hacer la propuesta que finalmente ha salido y por lo tanto respetamos, es decir, que yo no puedo estar todo el tiempo diciendo que eh, quiero que tengamos unidad de criterio y si una de las veces pues no, no coincide con el que tenemos en la consejería, pues no, 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 no hacer caso, pero la, la situación ha sido esa. Hola, eh, quería preguntarle si están en contacto con la patronal o les han enviado algún tipo de protocolo para eh, empezar las vacunaciones en empresa o diseñar protocolos para, para esto sin bueno, eh, en principio sí está el, el proyecto, pero lo que lo que nosotros ahora ahora tenemos es que lo que seguimos es el plan, la estrategia nacional y la estrategia nacional de momento no tiene incorporada la estrategia de eh, la vacunación con la patronal. Si en algún momento esto esto cambiara, la estrategia a nivel nacional, pues evidentemente nosotros no tendríamos ningún problema. Y esto probablemente ahora el objetivo eh, inicial es tener tener vacunados a los más de 60 y luego ya después pues, a toda la, la población y ya eh, se veríais el encaje que se puede hacer con con la estrategia nacional. Señora, perdone que insista. Eh, antes le preguntaba eh, que ¿por qué cree que Castilla y León es la única comunidad autónoma que está aplicando el semáforo que se aprobó en la interterritorial? ¿Por qué? no sé si me puede detallar qué otras comunidades bueno tenido... ahora mismo no lo tengo sí que hay fichas comparativas y yo creo que en muchas de las comunidades no solamente aplican el semáforo sino que además han sido mucho más restrictivas en muchas más actuaciones que, que la nuestra es decir nosotros aplicamos el, el semáforo pero hay en otros sitios que se han cerrado colegios que se han cerrado universidades que se ha cerrado el comercio pequeño que se han cerrado las peluquerías eh, entonces nosotros aplicamos lo que, lo que hace el semáforo y yo creo que es la gran mayor parte de las comunidades están aplicando el semáforo sí, días. Eh, la caída del toque de queda y de, bueno del estado de alarma en general está ahí ya quedan nada cinco o seis días eh, yo no sé si son conscientes supongo que sí eh, me gustaría una reflexión suya al respecto de que con la caída del estado de alarma y por lo tanto del toque de queda y la, el cierre eh, si se mantiene o continúa o se amplía de la hostelería se pueden encontrar con una situación de botellones y de fiestas en los domicilios. Eso por una parte. Y por otra, quería preguntarle respecto a la vacunación. Usted aseguró que el mes de abril iba a ser el mes para la esperanza y para poner en marcha bueno, pues toda la, la, la vacunación posible. Pero no sé si se ha, creado, se ha quedado eso en, en una esperanza también y que no ha respondido a sus expectativas iniciales, precisamente por la falta de vacunas. Yo creo que el mes de abril ha respondido mucho a mí. Mi... Yo el problema que tengo ya casi es más con mayo, es decir, eh, la vacunación en abril ha avanzado de una manera espe espectacular. Tanto es así que ahora mismo tenemos uno de cada tres castellano-leoneses eh, vacunados. Por lo tanto, yo creo que la, la vacunación y hemos ido a un ritmo muy rápido y la verdad no me puedo sentir más orgullosa de todos los equipos de vacunación y el trabajo que están haciendo con la vacunación masiva. Por lo tanto, yo creo que el mes de abril ha sido un buen mes de vacunación hemos recibido mucho, pero a mí me gustaría que el mes de mayo fuera exactamente igual o mejor que el mes de, que el mes de abril. Eh, y claro que me preocupa lo que puede pasar con, el, eh, con, bueno, con que decaiga el toque de queda, con que creamos que eh, no pasa nada, con que pensemos que podemos hacer botellones y, y fiestas, y por eso también eh, pedía el apoyo y la ayuda de bueno pues de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado de los de los ayuntamientos eh, los botellones están prohibidos por lo tanto habría que hacer un seguimiento muy muy puntual y de aquellas fiestas en las que se acumula mucha más gente de la que debería de, de estar por el propio semáforo por lo tanto eh, bueno yo lo que espero es que haya eh, un entorno que nos permita eh, tomar decisiones fáciles o, o al menos más rápidas, pero bueno, no sé muy bien qué es lo que pasará, pero que eso nos preocupa y mucho. Nos preocupa y mucho porque nos ha costado mucho llegar hasta aquí, nos ha costado muchísimo llegar hasta aquí. Yo creo que hemos conseguido una contención importante, hemos conseguido una disminución de la letalidad y la, de la mortalidad muy importante. Tenemos muy buenas eh, relación de, de la vacuna con el número eh, por, por habitante. Eh, pero evidentemente, en un momento en el que todavía la situación epidemiológica y sanitaria no es buena, pues eh, el, el cambiar eh, las, el, marco, el marco legal a mí me preocupa, me preocupa mucho. Y, y con lo que en este momento hay encima de la mesa, eh, dentro de una semana, ¿qué, puede, ¿qué decisiones puede adoptar Castilla y León sin tener que recurrir a los tribunales, sin que el TSJ tenga que decir, venga, por ahí sí? ¿Qué, cosas, ¿Qué medidas concretas podría tomar? Las que limiten la movilidad o cualquier, o cualquier cosa que esté relacionada con la libertad de, de movimientos, pues evidentemente todo tendrá que pasar por, por los tribunales. Y por eso eh, a mí no me parece que eh, tengamos que judicializar un tema que, como he dicho muchas veces, tendría que resolverse desde eh, el Ejecutivo y el Legislativo. Y, y, y además es que para los propios jueces, y ellos lo han dicho en muchas ocasiones en estos en estos días, pues yo creo que no es que no es bueno. Entonces, todas las medidas que tengan que ver con la movilidad y que estén fuera de, de las competencias que ya eh, tenemos asumidas en, en el acuerdo y que nos permite el marco legal, pues todas tienen que pasar por, por Tribunal Superior de Justicia. La, y también la limitación de número de personas en, en domicilios. Todo lo que pues sea todo lo que sea limitar la, todo lo que sea limitar la, la, la movilidad y limitar las, los derechos fundamentales de las personas. Si no hay un, un marco legal que lo ampare, pues lo complejiza mucho. Porque ahora mismo el estado de alarma es el que lo ampara. En el momento que decae el estado de alarma, todo aquello que pueda limitar las libertades individuales pues, pues, eh, es un problema. Entonces, bueno, pues entraremos en una dinámica de hacer miles de informes, de pedir miles de. de y de pedir a los jueces que, que tomen decisiones. Y eso yo creo que en una situación de, de pandemia no, no es bueno. Y... Habló de que la situación va a ser parecida a la del verano pasado, cuando no había estado de alarma. Entonces, ¿ustedes sí que podrían, por ejemplo, limitar en los horarios de cierre eh, en hostelería, en establecimientos, eh, perimetrar municipios como se hizo el verano pasado en algunos? las medidas se pueden poner en marcha pero también les recuerdo una cosa la incidencia acumulada en verano no es la incidencia acumulada que tenemos ahora ni muchísimo menos o sea la incidencia acumulada que teníamos en el verano era muchísimo más baja eh, y de hecho de las más bajas que hemos que hemos tenido y sin embargo ahora pues tenemos una incidencia acumulada que si bien a nivel nacional estamos bien sigue siendo una incidencia acumulada alta es decir que todo lo que pudimos hacer el verano lo podemos hacer ahora pero, pero evidentemente, pues de la misma manera que lo hicimos en verano, pues solicitando informes al Tribunal Superior de, de Justicia, pedir que tenemos que perimetrar, es decir, perimetrar municipios, perimetrar una casa, todo eso, todo eso se, podría, se podría volver a hacer. Yo le quería preguntar en el tema de la limitación de, de aforos, es verdad que, que eso está estipulado según los niveles de, de alerta, de incidencia de, y de presión hospitalaria de, que está reflejado en el, en el semáforo, pero eh, al decaer el estado de alarma, eso es de aplicación, o sea, se mantiene una aplicación efectiva y práctica, o eso también requiere que ustedes tengan que solicitar o recabar informes y someterlo a avisado de los jueces es lo que eh, nuestros servicios jurídicos están analizando en este, en este momento. Es decir, eh, habrá algunas cosas que se puedan hacer y otras que necesiten el visado de los, de, de los jueces. Y eso ahora no me atrevo mucho a decir porque está pendiente de, de estudio y, y probablemente voy a cometer un error si, si les digo cuáles son. Vamos a abrir un turno con las preguntas de los compañeros que nos siguen por videoconferencia. Empezaríamos en este caso con Gadea Gutiérrez del Diario de Burgos. Hola, Gadea, adelante. Hola, buenos días. Eh, yo quería preguntar, bueno, algo que ya he preguntado en anteriores ocasiones, ¿qué es lo que pasa en la provincia en el municipio de Burgos, donde se adoptan las mismas medidas que en el resto de Castilla y León? pero los resultados son otros. O sea, las incidencias ahora son prácticamente iguales a las de hace un mes y en el caso concreto del municipio no se han alcanzado los 150 casos por 100.000 habitantes desde el pasado verano. Entonces, no sé qué medidas plantean adoptar a partir del domingo que decae el estado de alarma para intentar mejorar esta situación. No sé si se plantean algún cribado alguna cosa para, bueno, no sé, para ver lo que está pasando en la, en la ciudad. Y luego, con respecto a la vacunación, le quería preguntar porque no sé si han entendido que esperan tener a finales de junio a todos los mayores de 60 años eh, vacunados. Entonces, ¿hasta después de junio no se empezaría con los menores de 60? Muchas gracias no se está haciendo de manera se está haciendo de manera paralela y algunos que algunas provincias que van pues por su por su volumen y por su distribución etaria van más, más van más deprisa, es decir, no estamos esperando para pasar de de uno a otro, lo que sí que necesitamos es saber exactamente qué vacuna vamos a tener para los menores de 60 años, porque eso todavía no está no está claramente definido. ¿Qué es lo que pasa en Burgos? Pues es una es una grandísima Pregunta. Eh, yo creo que en eh, Burgos es un es un eje eh, en el que une Madrid con el norte con el País Vasco. No sé si eso tiene una, una influencia clara. Eh, yo sé que hay mucha colaboración por parte de, tanto de, de del Ayuntamiento como de, de todas las instituciones en hacer, en hacer las cosas. Eh, sí que es verdad que nos planteamos eh, cribados, hicimos un cribado masivo en su en su momento. Ahora mismo no está en esas cifras para, en las que planteamos el cribado masivo, pero eh, es algo que, en que estamos siempre muy pendientes de, de hacer. El cribado masivo, si se acuerdan, eh, estaba en unas tasas mayores de las que tiene Ahora mismo Burgos, eh, Burgos está bajando, pero es verdad que no, no baja a la velocidad que nos que nos gustaría y evidentemente eh, nos preocupa y, y, y más ahora si decae el estado de alarma, pues nos preocupa lo que lo que pueda lo que pueda suceder. Eh, hacemos un análisis todos los días de, de las posibles medidas a, a cumplir y veremos en el próximo Consejo de Gobierno eh, si añadimos alguna algunas medidas más. Pero en principio irían más también sobre bueno pues seguir vacunando eh, lo más rápidamente que podamos y haciendo los cribados selectivos si se alcanzan las tasas en las que se indica. Seguimos ahora en Zamora con Carlos Gil, de La Opinión. Hola, Carlos, adelante. Hola, buenas tardes. Eh, consejera, eh, 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 ha dicho que se, va, se está aplicando el semáforo COVID. No sé si en Zamora no deberíamos estar en otra fase, a lo mejor estoy equivocado. Eh, ¿Cómo está la situación en Benavente? El alcalde dice que no le cuadran mucho los datos de que sea una incidencia más alta a, a 14 días. Y, y también otra pregunta muy local del, del pediatra de Fuentes Aucco. Parece que el profesional estaría dispuesto a venir desde Burgos un día a la semana. No sé si esto es posible. ¿Cómo está este tema? Gracias. Vamos a ver, voy a empezar por el último porque eh, vamos a ver, el, el pediatra eh, de la, del área, de la zona de Guareña, tiene 626 tarjetas de los 0 a los 14 años. Atiende al centro de salud y que son eh, Campos de Lampreana con 117 tarjetas, Corrales con 168 tarjetas y Guareña con 341 tarjetas. Eh, no podemos tener un pediatra un solo día, es decir, eh, él, él tiene que cubrir los tres los tres centros. Por lo tanto, si nos cubre toda la zona, pues perfecto y si no pues tienen que elegir pero aquí quiero volver a decir lo que ya he dicho muchas veces eh, los profesionales eh, tienen toda la, la libertad y el derecho de presentarse a los concursos a oposición si eh, se presentan al concurso oposición y sacan plaza tienen también la libertad de coger plaza o dejarla eh, en este caso eh, o la coge o la deja porque necesitarle le necesitamos en los dos sitios mucho por lo tanto eh, tiene que dar cobertura en esos en esos dos espacios eh, en cuanto a si ustedes están fuera del semáforo, ustedes están igual dentro del semáforo. Y, y bueno, afortunadamente sus incidencias acumuladas son, son correctas y, y están bien. Es decir, yo eh, creo que Zamora, por las razones eh, que sean, lo cierto es que se ha mantenido con incidencias acumuladas eh, correctas. Y luego la última pregunta era. Sobre Benavente, bueno Benavente eh, está en la ficha, eh, uy, está en la ficha, está en el portal, perdón, todos los datos, su evolución y bueno yo le puedo garantizar que todos los servicios eh, hacen un trabajo absolutamente magnífico y dedicamos a mucha gente muchas horas para eh, hacer eh, la, la recogida de los datos, con lo cual pues cuadrar o no cuadrar, pero estos son los datos que hay y Benavente tiene 168. Desde Ileón nos sigue Elizabeth Alba. Buenos días, Elizabeth. Hola, buenos días, buenos días, consejera. Eh, yo que tenía dos preguntas. La primera es, ¿qué pasa en Villablino que llevan un mes con el cierre de la hostelería, el interior de la hostelería y las casas de apuestas? La incidencia baja, pero no al ritmo. Que debería, no sé si se plantean unas medidas especiales y más estrictas y cuáles serían. Y luego, por otro lado, quería preguntarle por otra especialidad y es por perdón, la plaza de oncología en el hospital El Bierzo. Eh, hoy ha manifestado el gerente del SACIL que hay dos oncólogos eh, interesados en acudir al Bierzo y que faltaría firmar el contrato. No sé si me puede explicar un poco más en qué situación o en qué punto están esas negociaciones. ¿Y cuándo se podría solucionar? Gracias. Bueno, yo creo que este tema lo contó eh, el, el gerente regional. Eh, yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, esto se es, está ahora eh, resolviendo. No sé exactamente cuándo se podrá resolver, pero evidentemente... Eh, las, las medidas que tenemos en el Bierzo saben que pueden ser a corto plazo, que es intentar eh, valorar el que eh, todas las personas que están en esta situación eh, oncológica tengan un oncólogo de referencia y eso ahora mismo está conseguido y se intenta a medio y largo plazo dar estabilidad, a, dar estabilidad al tema. Eh, en cuanto eh... A las, bueno, y luego hay, hay una, dentro de las estrategias que nosotros estamos planteando a medio y largo plazo, es intentar eh, formar a muchos más especialistas en el Bierzo para que se queden en el Bierzo. Y eso para nosotros, en todas las zonas en las que nos cuesta eh, tener una buena cobertura, es algo que estamos eh, intentando valorar. Y las, la primera era si. Si queremos medidas especiales para eh, Villablino de momento, eh, no vamos a hacer medidas especiales, todas las medidas especiales están vinculadas a tasas y Villablino de momento no eh, tiene unas condiciones como para que se extremen más eh, las, las medidas y se hagan medidas más especialísimas. Entonces, en principio, más excepcionales, vaya. Entonces, eh, va teniendo una buena tendencia, es verdad que le, que le cuesta. Yo aquí eh, sí que pido toda la colaboración posible por parte del alcalde y por parte de la de la población para intentar minimizar los contactos y que los podamos eh, bueno controlar lo más lo más posible. La tendencia no es mala, pero todavía eh, bueno, pues no, no tiene ese, ese nivel en el que podemos sacarle de la situación. En la gaceta de Salamanca tenemos esta mañana a Belén Hernández. cuando quieras, Belén. Sí, hola, buenos días, consejera. Yo tenía dos preguntas. Ha hablado antes, ha mencionado que había un par de casos de variante nigeriana en Salamanca y quería que me ampliara un poco más esa información. Además de saber cuál ha sido el resultado de ese eh, de la actualización del plan de, de rastreo de casos que se retrotraía. A siete días en los contactos, eh, a siete días del positivo, también se le preguntaba si había estado en un gimnasio en, en, una, eh, en, una, fiera, en una celebración en, o en algún bar. Quería saber si esto ha tenido algún resultado en, en los rastreos y en los nuevos positivos. Bueno, la variante nigeriana está, como les he comentado, está, está investigada y, y cerrada también. Es decir que no, no hay no hay mayor problema. Un momentito que cotejo los datos. Entonces, en principio eh, se detectó en la, en la provincia de Salamanca, es verdad, había seis muestras de seis pacientes que pertenecían al linaje de la, de la variante nigeriana. Estos seis casos eh, tenían relación epidemiológica entre ellas, ya que son contactos entre sí en domicilio y estaban declarados como, como brote, un total de seis casos. Eh, uno de ellos había viajado a Camerún del 3 al 11 de, de marzo y tenía una PCR negativa eh, el 8 de marzo al viaje de, de regreso. Eh, pero todos estos casos, todos los de la variante nigeriana, ahora mismo son personas que ninguno de ellos ha ingresado, ninguno estaba vacunado y están ahora mismo, eh, está cerrado el caso, pero están, siguen, eh, se sigue haciendo seguimiento desde atención primaria. Y luego la, la siguiente pregunta era... Esta, eh, eh, preguntaba a Belén por el tema de los rastreos. Ah, el retro rastreo. Bueno, el retrorrastreo se en principio se, se puso en marcha y eso nos ha permitido, de alguna manera, el eh, identificar que eh, muchos de los eh, casos que conseguíamos, eh, que considerábamos intrafamiliares, eh, no eran solo intrafamiliares, sino que había contactos contactos sociales. Ahora mismo los datos eh, exactos no los tengo, pero sí que permitió ver que eh, eran más los mixtos, como han visto en la en la tabla que les he enseñado, son más los mixtos que los exclusivamente familiares. Y es por eso, porque se va identificando muchos más eh, contactos a otros niveles que el eh, exclusivamente familiar. Vamos a dar paso ya a Marta Martín Gil del Diario de Ávila. Buenos días. Eh, Marta, adelante. Creo que tienes el micrófono apagado. Vamos a intentarlo de nuevo. Ahora, perdón, perdón. Buenos días. Eh, yo tengo dos preguntas para la consejera, son, son muy locales. Eh, una de ellas se parece bastante a la que ha hecho mi compañero de Zamora. Está en relación con el, con el semáforo que ha mencionado varias veces la consejera en, en su intervención. Ha comentado que asumen las eh, recomendaciones del semáforo del Consejo Interritorial. Eh, corríjame si me equivoco, yo según los datos que veo en la tabla, Ávila eh, tendría. Eh, niveles para estar en, en el nivel 1 y no en el 2 como parece ser que se mantiene la gente esto parece que, que no termina de entenderlo aquí aquí en ávila y mi segunda pregunta es en relación a la, a la vacunación ávila ha tenido este fin de semana una eh, ya eh, vacunaciones, eh, sábado y domingo, además es festivo hoy también aquí en Ávila, se está vacunando y mi pregunta es si una vez superados los que pensamos que ha habido problemas, eh, esta va a ser la tónica ya a partir de ahora, se va a vacunar siempre eh, también los fines de semana aquí en Ávila. Muchas gracias. Bueno, si hay vacunas suficientes, se va a vacunar los, los fines de semana. Eh, si se acaban las vacunas el, el viernes, pues evidentemente no se vacunará. Pero si tenemos vacunas, la tónica son los siete días de, de la semana, seguir vacunando porque el objetivo es cubrir eh, el máximo de población. En relación a lo que me, me pregunta, hombre, eh, Ávila sigue estando, es verdad que está, eh, está mejor que muchas otras provincias, pero sigue estando en riesgo medio. Dentro de una comunidad que está Está en riesgo alto y a punto de, eh, de caer un estado de alarma, con lo cual ahora mismo es muy pronto para eh, tomar decisiones de, de bajar. Eh, si sí, pasado este, este tiempo esto va mejorando y se mantiene durante más de 14 días en el, en el nivel anterior, se planteará, pero todavía las incidencias son, son, son altas, es decir, 128,12 pues sigue siendo una incidencia eh, alta. Eh, con más, con más indicadores que, eh, que están bien, pero que todavía hay que seguir vigilando. Antes de finalizar, había una pregunta más en la sala. Adelante. Sí, consejera, yo quería preguntarle. Esta mañana la ministra de Sanidad ha dicho que no es partidaria del regreso del público a los estadios de fútbol de primera y de segunda división en España, porque la incidencia de las comunidades es bastante diferente. Eh, con. Eh, o sea, en este momento habría comunidades que permitirían el acceso de público y otras que no a partir del próximo fin de semana. Con los datos que se manejan actualmente con, en la situación en la comunidad sobre Valladolid, Ponferrada y Burgos, ¿es viable la presencia de aficionados en los estadios de, de estas localidades? Muchas gracias. En principio, son eh, normas que se establecen en el Consejo Superior de, de Deportes. Eh, yo estoy también eh, de acuerdo con lo expresado por la ministra. Creo que mientras tengamos una incidencia acumulada como la que tenemos, hay que intentar evitar lo más posible cualquier eh, modo de, de, de contagio. Por lo tanto, eh, vamos a esperar a ver qué nos, qué nos dice el, el Consejo Superior de, de Justicia, pero en principio yo creo que yo sigo pensando que tanto la movilidad como el contacto social estamos en un momento en el que tenemos que, que limitarlo. Muchas gracias a todos. Es todo por hoy. Muchísimas gracias. Cuídense mucho, por favor.